¿Qué pasó con los habitantes de la calle durante la realización del Foro Urbano Mundial? Para esta pregunta que ronda hoy en el ambiente, hay respuestas que tal vez puedan incomodar. Llegan en el camión, en un camión grande, y se lo llevan a uno. Y el que no se quiera montar por las buenas, lo golpean a uno. La policía, lo maltratan a uno. Nos sacaron casi a piedra, a patá, de la orilla del río. Y es que la reaparición de estas personas en sitios específicos del centro de la ciudad, entre los que sobresalen la plazuela de Sea, la Minorista y la Avenida del Río, es contundente. Situación que afecta directamente a comerciantes que solo tuvieron una semana para ver regresar a los clientes. Sí, está bien el foro que hicieron, excelente, pero volvieron y quedó peor porque ya todo el mundo vino y se reconoció. Se repartieron en todos los locales. Nos afecta mucho porque la gente que vienen a comprar acá no vienen a comprar acá por miedo de ellos. Las autoridades han comenzado a implementar acciones que todavía no solucionan de raíz esta situación. Desde el año pasado hemos hecho unas acciones muy concretas, focalizándonos y priorizando el centro de la ciudad de Medellín, y obviamente esto nos generó un impacto diferente y disperso en lo relacionado a la exposición de habitantes de calle. Comerciantes y ciudadanos se ven afectados directamente por la presencia en Medellín de los cerca de 3.000 habitantes de la calle. Seres humanos que también esperan una tabla de salvación y que por obligación o decisión han hecho del cielo su techo.